¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo de ver este video y todos los demás que están en el canal. Si es la primera vez que estás aquí, pues te invito a que te suscribas, des like, comentes, compartas y actives esa campana de notificaciones para que no te pierdas cuando se sube un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy quiero hablarles del último disco que salió de la banda de origen danés Volbeat. Esta banda que pues ya lleva alrededor de 20 años y este álbum que están publicando es el número 8 en su carrera, llamado Servant of the Mind o Sirviente de la Mente. Es un álbum que consta de 13 tracks, tiene una duración de una hora y está publicado bajo el sello discográfico Vertigo Records. Hay una versión de este álbum que es la de lujo, que trae, me parece que, 4 o 5 canciones más, pero bueno, yo voy a comentar la versión normal, ¿no? La clásica. Y pues bueno, Volbeat es una banda que está catalogada como heavy metal rock. Y pues bueno, les voy a comentar qué me parece este álbum de Volbeat. Pues bueno, este para mí es un álbum que puede considerarse dentro de lo comercial. Pero pues bueno, ahora sí que lo digo porque incorpora elementos de rock alternativo. También tiene ahí por momentos elementos de rock and roll, de rockabilly. Pero ahora sí que sin olvidar esa esencia de metal, de un metal pesado, de un metal agresivo, y pues bueno, es un material que incorpora durante todo el viaje musical, pues tiene elementos de heavy metal, de speed metal, de thrash metal, de death metal, hasta de power metal también tenemos ahí, y pues bueno, todo esto está muy bien ejecutado, muy bien producido, es un disco muy recomendable para alguien que gusta del rock, digamos, más relajado, más comercial, y que pues por momentos le agrade también escuchar algo más pesado, algo más fuerte. Entonces es un álbum que pues ahora sí que no, para los trus, digamos que no es lo ideal, pero tampoco es una banda que tenga un sonido vendido, ¿no? O sea, lo que a veces muchos decimos, ah, no, es que esta banda se vendió, ¿no? No, 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 es una banda que sí tiene ese sonido comercial, pero la esencia de metal la tiene presente en todas las canciones. Y de verdad es que lo hace bastante bien. Y es un disco muy, muy, muy agradable, muy recomendable. A lo mejor, como les digo, para los trus, pues definitivamente no. A los que pues, les agrada acá pues, lo más atascado, pues tampoco. Pero la verdad es que sí, es un álbum muy disfrutable. Hasta yo podría catalogarlo como pues, de lo mejor del año. Porque sí, es un álbum que, a pesar de tener ese tinte comercial, está muy bien hecho. Y pues bueno, les voy a comentar qué me parece cada track. Comienza con el número 1. Temple of Ecur. Aquí tenemos que es un heavy metal combinado con un rock ligeramente alternativo. Y pues bueno, tiene ritmo muy armonioso. Y la velocidad es media, no es tan rápida esta canción. Pero es una canción pues, que se vuelve amena y pues es de un sonido ligero. Tenemos el track número 2. Wait a Minute Girl. Wait a Minute My Girl. Perdón. Aquí tenemos este track, que es un rockabilly totalmente, es una canción muy alegre, muy bailable, tiene un acompañamiento y un solo de saxofón, pues que la verdad es bastante brillante, y pues es una canción que pues no tiene nada de metal, esta sí no es nada de metal, es simplemente un rock and roll, un rockabilly, pero pues es agradable, digo, a lo mejor como que de momento sí te saca de onda para hacer un disco de metal, pero no es una mala canción. Tenemos el track número 3. The Sacred Stones. Aquí tenemos un heavy metal tocado con fuerza que lleva un ritmo galopante. Y bueno, es ideal para ir llevando el ritmo con la cabeza, hacer un ligero headbang. Los coros de esta canción son muy melódicos y al final de la canción esta incrementa la velocidad. Y pues bueno, aquí tenemos ya se genera un sonido de un heavy metal como más pesado. Muy al estilo de la canción de Black Sabbath, la de Iron Maiden. Bueno, a mí me recordó esa canción y también está como que el final de esta canción, algo similar. Es una canción pues bastante buena y recomendable. Luego tenemos el track número 4, Shotgun Blues. Aquí tenemos un heavy metal que tiene toques de hard rock. Lleva una velocidad de ese heavy metal clásico, así de ese como de los 80s. Y que pues bueno, ahora sí que también es una canción muy melódica y pesada a la vez. También incorpora ahí por momentos algunos elementos de thrash, lo cual vuelve la canción más, digamos, más agresiva y pesada. Esta también es una canción bastante interesante. Luego tenemos el track número 5, The Devil Rage On. Aquí tenemos un heavy rock
donde la guitarra suena con un estilo muy surf, así, de hecho, pues nos recuerda mucho, bueno, me recuerda mucho a esa canción legendaria de Rock Lobster, perdón, o el rock de la langosta. Y pues bueno, es una canción muy alegre, de un tinte muy rockero y pues bueno, combinado con un heavy. Entonces, como les decía, tiene mucha esencia surf esta canción. Luego tenemos el track número 6, Say No More. Aquí tenemos un heavy metal potente, pesado, que tiene hasta, digamos, una cierta agresividad, pero que está balanceada con unos coros muy melódicos. Y esta canción me hizo recordar algo muy parecido o al metal que hizo Metallica en el Black Album. Se me hizo de esta especie de sonido, de lo que Metallica emuló en ese álbum. Luego tenemos el track número 7, Heaven's Descent. Aquí tenemos un heavy metal muy melódico que tiene ligeras incorporaciones de rock alternativo y hasta de rock and roll. Es una canción bastante armoniosa y que te mantiene pegado a ella, ¿no? O sea, te mantiene atento. Es un muy buen track también este. Tenemos el track número 8, Daggenford. Esta es una rock bala es una balada, perdón, de rock alternativa que está a dueto con una señorita llamada Stine Bramsen. Ella es una cantante danesa que pues, es bastante famosa por allá, por aquellos rumbos. Y pues bueno, ahora sí que esta es una canción que también tiene interesante ya que los coros están en idioma danés. Se escucha, pues ahora sí que más interesante la canción. Se escucha más, tiene un sonido vocal más peculiar. Y pues bueno, ahora sí que también tiene algunos riffs ahí de heavy metal ochentero que también le dan un toque muy, muy, muy especial. Es una balada, pero muy buena. A mí me gustó mucho. Luego tenemos el track número 9, The Passenger. Aquí tenemos un heavy metal que tiene incorporaciones de speed metal hasta de un power metal. Tiene mucha fuerza, mucha alegría, tiene rapidez y que bueno, en la parte de los coros maneja mucha melodiosidad. Y esta canción, pues ahora sí que al tener esto, se vuelve como más dulce a la escucha. Luego tenemos el track número 10, Step into Light. Aquí tenemos un rock alternativo, de nueva cuenta con ese sonido muy surf en la guitarra, ese sonido en la guitarra peculiar. Y pues bueno, es una canción que tiene atmósferas oscuras y de una cadencia, una cadencia continua en el sonido y en el ritmo. Perdón, perdón. Luego tenemos el track número 11, Becoming. Aquí tenemos un cambio totalmente de tuercas, un giro de tuerca, porque aquí tenemos un inicio de canción muy a la death metal, acompañado después de un heavy metal pues pesado, armonioso, que lleva un ritmo muy penetrante, galopante, y al final de esta canción se vuelve a tomar esa velocidad de ese death metal pesado, que es una incitación a un mosh pit brutal. Esta es una canción bastante peculiar, es muy buena y que, pues, como les decía, dentro de un disco comercial, de repente escuchar una canción así, órale, hasta te enchina la piel. Luego tenemos el track número 11, 12, perdón, Mindflock. Aquí tenemos un heavy metal ligero con toques alternativos y que, pues, que te va llevando por un ritmo hasta bailable. Y a la vez tiene una ligera agresividad que te incita a un pequeño headbang. Es una canción muy, muy variada, muy bien equilibrada. Y pues bueno, ahora sí que está disfrutable. Y terminamos con el track número 13, Laces Virgitita. ¿O es? Virgita, perdón. Laces Virgita. Disculpen, disculpen. Aquí tenemos un heavy metal con sonido y ritmo muy clásico, que también agrega por momentos unos dobles bombos que hacen sentir la canción más pesada y más penetrante el sonido. Es una canción que tiene una duración de 7 minutos, que también está bastante bien elaborada, bastante bien hecha. Y pues bueno, aquí culmina el álbum de Volbeat llamado Servant of the Mind, que pues a consideración de un servidor o una pequeña calificación, yo le doy, es un álbum de 9, es un álbum muy disfrutable y como les decía en un principio, tiene un sonido comercial, pero no cae en lo vendido, digamos lo que es así. O sea, es comercial, pero no vendido, ya que el sonido de metal lo tiene muy bien presente y todos los sonidos de los subgéneros que les comento que tiene están muy bien incorporados. Entonces, bueno, un álbum recomendable para cerrar ya el año bastante bien. Y pues bueno, amigos, espero estén llegando a estas alturas del video. Ya saben, dejen su like, su comentario, compartan. Y pues los que no estén suscritos, pues suscríbanse, es gratis.
No cuesta nada esto. Y bueno, amigos, muchas gracias por estar viendo el video. Cuídense mucho. Larga vida al metal. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Saludos. Bye, bye.